Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos junto a la nueva Mitsubishi Outlander. Quiero destacar que estamos junto a su versión tope de gama que llega a nuestro país, denominada por Mitsubishi la P-Line Top o P-Line Top, como ustedes prefieran llamarla. Y quiero destacar y recordarles a todos que esta Outlander es uno de los primeros vehículos en beneficiarse de esta gran alianza que es entre Renault, Nissan, Mitsubishi. Así que vamos a ver una completamente nueva Outlander que está utilizando una nueva plataforma, no tiene nada que ver con la previa generación y la verdad esto es muy favorable porque vamos a ver un excelente equipamiento, gran calidad, seguridad y tecnología que en un momento vamos a conocer. Iniciemos hablando sobre el diseño. Vamos a encontrarnos con un diseño más agresivo que se parece bastante a sus hermanas mayores como por ejemplo la Montero Sport, también a la L200 Triton que conocemos acá en nuestro país, un diseño más agresivo con detalles de cromo en esta oportunidad, si bien son un tanto abundantes pero creo que están muy bien proporcionados porque la parrilla la dejaron más en tonalidad negra, me gusta eso, y pusieron algunos pequeños detalles de líneas acá de cromo. Luego tenemos más detalles de cromo un poco más grande acá donde se incorporan las ópticas, las cuales todas van a ser de tecnología LED, tanto las luces bajas y altas que vamos a tener acá para la iluminación, las luces LED diurnas y también el rompeniebla. En cuanto a detalles, tenemos acá grande logo de Mitsubishi en el centro, más abajo la cámara frontal que se incorpora en un total de las cámaras 360 grados y también nos encontraremos con el radar acá, la plaqueta para los frenados autónomos de emergencia que va a tener este vehículo. Más abajo nos encontraremos con detalles de plásticos plateados, al igual que negros, y también los sensores delanteros. La verdad, un conjunto de diseño muy agradable, algunas líneas acá en el capó que se ven muy bien y le dan este detalle más agresivo y más robusto. De lado, vamos a contar en esta versión, que como mencioné previamente, es la más equipada que llega a nuestro país, con aros de aleación de 20 pulgadas en bitono. Tenemos el color plateado con el color negro. Como es de esperarse, freno a disco en las cuatro ruedas con ABS, EBD, BA, control de tracción y todos los sistemas de seguridad necesarios. Contaremos con luces de giro en los retrovisores, la cámara que se incorpora, como mencioné, en el conjunto de 360 acá que vamos a contar en los retrovisores. Luego vamos a tener unas líneas acá en los pasadores de llantas que le da una robustez más, que se ve muy bien. Los plásticos negros también alrededor de los neumáticos y luego también en los pilares vamos a contar con estos detalles negros acá adelante, en el pilar central, en los pilares de atrás, dándole un efecto de techo flotante al vehículo. Y de igual manera se incorpora las barras en color plateadas para sobresalir, donde podemos poner accesorios y llevar más carga en caso de ser necesario. El acceso va a ser sin llave, el keyless, podemos bloquear y desbloquear desde acá el vehículo. Contaremos también con detalles de cromo en la parte inferior y si pasamos a la parte posterior nos encontraremos también con un completamente nuevo diseño, tanto para toda la parte posterior como para los stops, que van a ser de tecnología LED, que se ven muy bien. Sensores de reversa, cámara de reversa, el nombre de Outlander, emblema de Mitsubishi en el centro, detalles color plateados. No tenemos a la vista las salidas de caño de escape, esto nos brinda un diseño un poco más elegante para el vehículo y no tan deportivo. Tenemos el alerón trasero, tercer stop, la antena tipo aleta de tiburón y luego la puerta trasera va a ser eléctrica, la podemos hacer mediante el sensor de pie. De esta manera, si estamos con las manos ocupadas, va a ser muy sencillo de abrir, guardar nuestras cosas y luego cerrarlo. En cuanto al espacio de almacenamiento, realmente es muy amplio. Recordemos que la Outlander cuenta con una tercera fila de asientos, la cual la podemos levantar desde unos jaladores y al momento de colocarlas ya el espacio disminuye a menos de 200 litros. Pero si lo tenemos todo así, la verdad el espacio es muy amplio. También vamos a contar con un cobertor para guardar nuestras cosas, el cual lo podemos guardar acá en la parte inferior, donde también nos encontraremos con los cabezales de la tercera fila, al igual que las herramientas para realizar el cambio en caso de que pinchemos algunos de nuestros neumáticos. Una parte trasera muy bien elaborada, contamos con iluminación, ganchos y de igual manera podemos jalar desde acá para batir los asientos de la segunda fila y de esta manera podemos ampliar mucho más nuestro espacio de carga. Ahora sí, cerramos por acá e ingresemos para ver el espacio y el equipamiento con el que cuenta en el interior.
Si bien vimos que el exterior de la nueva Outlander cambió por completo y el interior no va a ser la excepción porque todo el diseño es completamente nuevo, vamos a encontrarnos con excelente equipamiento, calidad, seguridad, ya que cuenta con 5 estrellas otorgadas por la Euro NCAP. Así que iniciemos a ver todo el equipamiento con el que cuenta. Arrancamos con la pantalla de infoentretenimiento, la cual es una de 9 pulgadas, totalmente táctil, a color. Contamos con Android Auto y Apple CarPlay totalmente inalámbrico. La verdad que es una pantalla que funciona muy, pero muy bien. Y también se agradece que vamos a tener los botones de atajos y también para subir y bajar el volumen con la perilla de una manera más rápida. Tenemos los botones para la iluminación, si queremos que sea de día o de noche. También tenemos para cambiar las canciones, audio, menú, mapa y también el botón para las cámaras, ya que vamos a contar con cámaras 360 grados. Y acá vamos a elegir qué queremos ver, si la cámara 360, si solamente las laterales o solo la trasera, dependiendo a la configuración que nosotros querramos utilizar. Tenemos el botón para volver atrás y también para controlar todo lo que va a ser los bajos para la música, ya que en esta versión que tenemos el día de hoy, es decir, la P-Line Top, la más equipada que llega a nuestro país, vamos a contar con 10 bocinas de la marca Bose o Bose. Así que el sonido envolvente en la Outlander se va a destacar y va a sonar muy, pero muy bien. Ahora, si pasamos más abajo, por supuesto, como es de esperarse, contaremos con el encendido a botón. Detalles de cuero que va a atravesar acá en la parte inferior del torpedo en color naranja. Esta combinación también la encontraremos acá en las puertas, en las costuras de las puertas, en las costuras de los asientos, que van a ser asientos forrados en cuero con detalles de microperforaciones, y los mismos van a contar con calentadores tanto para el piloto y el copiloto. Tenemos los botones acá en la parte de abajo al lado de la climatización. Y no solo eso, no solamente va a tener calefacción, sino que, ya que son eléctricos a destacar, también vamos a tener un botón, tanto para el piloto y el copiloto, para activar los masajeadores. Es decir, presionamos el botón y podemos configurar desde la pantalla qué intensidad queremos, qué velocidad queremos y 3 modos diferentes para el masaje de estos 2 asientos, la verdad destacable en este segmento. En cuanto a la climatización, va a ser una de 3 zonas, independiente para las 3 zonas, es decir, piloto, copiloto, y para las plazas traseras van a configurar la intensidad y la temperatura que queremos, y la verdad que se maneja muy bien. La calidad de los botones es muy buena, como mencioné, aire acondicionado automático, digital y de triple zona. Abajo contaremos con entradas de USB, una de tipo C, una de tipo A, cargador inalámbrico, ya que tenemos un excelente espacio y se agradece que tenemos el cargador inalámbrico, al igual que una entrada de 12 voltios. Para la consola central, donde tenemos la transmisión, vamos a contar con un diseño diferente. Vamos a tener 2 combinaciones, una en negro piano y la otra en un color plateado, lo cual se agradece que no todo sea negro piano, ya que se mancha muy rápido, se ensucia muy rápido y también se raya muy rápido. Así que agradecemos esta combinación. Acá nos encontramos con la transmisión automática CVT, la cual es un diseño nuevo, moderno, la verdad muy agradable. Es un nuevo lema inspirado en que todo sea muy sencillo de utilizar para el conductor. Es un nuevo lema que tiene Mitsubishi, lo cual va a estar la transmisión a un alcance muy cercano. También los modos de manejo que vamos a tener acá va a ser muy fácil de controlar. Son un total de 6 modos de manejo. Estamos hablando del Eco, estamos hablando del normal. También tenemos un nuevo modo que quiero destacar. Este nuevo modo de manejo lo denomina Tarmac, el cual está inspirado en una experiencia de manejo de los autos Rally R que ofrece la marca. Luego tenemos el modo de manejo Grava, el Nieve y por último el Lodo, que más adelante vamos a probar todos estos modos de manejo. Sabemos que Mitsubishi siempre tiene un lado muy 4x4. Por ejemplo, la Outlander tiene a su hermana mayor, la Montero Sport, un 4x4 de antaño que se maneja muy bien. Y también tiene a su hermana la L200, la Triton, que conocemos mucho acá, la pickup, la camioneta, que realmente se desempeña muy bien fuera de la ruta. Y quisieron colocar un poco de esta experiencia, de este conocimiento a la Outlander, que más adelante, como les digo, vamos a probar.
Pero nuevamente resalto que todo está muy sencillo de manejar, la transmisión, los modos de manejo. Vamos a contar con freno electrónico AutoHold. Y si pasamos al lado del volante, un volante completamente forrado en cuero con detalles de microperforaciones al lado derecho e izquierdo del mismo. Luego al lado derecho vamos a tener los botones para controlar lo que va a ser el control crucero, para el comando de voz y contestar nuestras llamadas. Y al lado izquierdo contaremos con los botones para controlar el volumen, subir o bajar el volumen, cambiar las canciones. Y también los botones para controlar el panel de instrumento, que va a ser una pantalla de 12,3 pulgadas totalmente a color, que nos da muchísima información que podemos ver, y también al mismo tiempo desde ahí podemos modificar muchas de las advertencias y al mismo tiempo de los sistemas de seguridad con los que cuenta esta Outlander, su sistema ADAS con el frenado autónomo de emergencia, muchos sistemas más de advertencia que nos va a brindar. Así que todo eso vamos a poder configurar, activar y desactivar mediante el panel de instrumentos. Al lado izquierdo vamos a contar con el botón para subir o bajar la intensidad del brillo de este mismo panel de instrumentos, para abrir el portón de la puerta de atrás, que es de manera eléctrica, como ya vimos previamente. También al lado izquierdo vamos a tener las memorias para los asientos, un total de dos memorias, ya que como mencioné son eléctricos, y la calidad es muy pero muy buena. Estamos hablando de cuero acá, en los detalles de las puertas, también donde vamos a sentar nuestro brazo. Vamos a tener este típico plástico que simula ser fibra de carbono, que se agradece que no sea tal vez negro piano, pero bueno, a algunos les gustará, a otros tal vez no. Tenemos el botón para meter los retrovisores, ya que van a ser retráctiles, ahí como pueden ver en imágenes, y también los botones para subir y bajar las ventanas van a ser automáticos de un solo toque de las cuatro ventanas en total. Luego, en cuanto a la calidad, en el torpedo vamos a contar con plásticos suaves, detalles tipo cuero acá con detalles de costura color naranja para hacer la combinación con estos detalles de naranja que vimos atrás. También tenemos los detalles tipo negro piano. En cuanto a la guantera y espacios de almacenamientos, la misma tendrá proporciones medianas, no es la más amplia, de caída suave, lo cual se agradece. Tenemos este descansabrazo central forrado en cuero color naranja para combinar con todo lo que vimos previamente. Luego, en la parte superior contaremos con iluminación de lectura, la cual no es de tecnología LED. Eso sí me hubiera gustado, para combinar un poco más con todo lo que vimos en el exterior, que tenemos luces LED. Tenemos un lugar para guardar nuestras gafas, lo cual se agradece, y los botones para abrir el techo panorámico y también el techo solar con los que nos brinda esta versión de tope de la gama. Luego, destacar que todo el techo va a ser en color negro. Me gusta cuando es oscuro el color del interior de un vehículo, siento como que se mancha un poco menos. En cuanto a las viseras, vamos a contar con espejos de vanidad con iluminación, tanto para el piloto como para el copiloto. Y como mencioné previamente, vamos a contar con una excelente seguridad, con un total de 7 bolsas de aire, las frontales, laterales y también las tipo cortinas. Creo que eso es todo. Destacar nuevamente el equipo de sonido, que es de la línea Bose, que va a sonar espectacular, un total de 10 bocinas. Así que esto solamente se encuentra en esta versión tope de gama. Ahora sí, dejando todo esto de lado, pasemos a las plazas traseras para ver el espacio y el equipamiento con el que cuenta. Como de costumbre, el asiento de adelante está en mi posición de manejo. Yo tengo una estatura de 1,77 y la verdad que el espacio es muy, pero muy bueno. Estamos hablando de entre 8 a 10 dedos de distancias. Esto puede variar. ¿Por qué? Porque recordemos que la Outlander cuenta con una tercera fila, así que va a depender de cuánto espacio le vamos a dar a las personas en la tercera fila. Una tercera fila que vamos a utilizar de vez en cuando, en algunas ocasiones que la necesitemos realmente, porque el espacio no es el más amplio. Sí nos va a ayudar cuando necesitemos transportar más personas, o si van a ir personas de baja estatura, van a ir muy bien. Y como les digo, va a depender mucho del espacio que nosotros les demos acá, porque tenemos las rieles para ir más adelante o más atrás, dependiendo del espacio que necesitemos. Así que este espacio va a variar. Vamos a contar con muchos lugares de almacenamiento acá atrás del asiento del piloto y del copiloto. En la parte superior, acá tenemos un espacio hasta para dejar nuestro celular. En la parte inferior, y lo mismo para el asiento del copiloto. Contamos con la salida de aire acondicionado, como mencioné, era de triple zona. Es decir, desde acá tenemos para poder controlar la temperatura que nosotros decidamos para las personas que estemos atrás.
De igual manera, algo sobresaliente, vamos a contar con calentadores para el asiento del lado izquierdo y del lado derecho de la segunda fila, que tenemos acá los botones para poder activarlo. La verdad que no se ve esto en muchos modelos que llegan a nuestro país, que en la segunda fila implementen los calentadores para los asientos. Y más abajo vamos a contar con una entrada de USB tipo C y una de tipo A. La verdad, un lugar muy, pero muy bueno. Estamos hablando también un lugar que va a tener muchas amenidades. ¿Por qué? Porque algo que no se ve comúnmente también en este segmento es que vamos a tener la cortina de privacidad. Acá podemos colocarla. O también en caso de que vamos a llevar niños, ya que contamos con los anclajes ISOFIX, la verdad que esto resuelve muchos problemas para que el sol no les dé al momento de que ellos estén durmiendo en un viaje largo. Así que esto se agradece que lo tengamos y lo vamos a dejar ahí. Como les digo, un vehículo muy funcional y sobre todo muy pensado para la familia. En la parte superior vamos a contar con un lugar para agarrarnos, ganchos, iluminación de lectura. Y en cuanto a la calidad, se mantiene muy bien. Tenemos detalles acá de cuero, más detalles de cuero en la parte inferior donde vamos a sentar nuestro brazo. Y continuamos con este plástico que simula ser fibra de carbono. Vamos a contar con el descansabrazo central con dos lugares para las bebidas, pero el mismo sirve como el respaldar completo para la persona si es que necesitamos llevar a alguien en el centro. En caso de que no, esto de acá lo vamos a batir y de esta manera nos da el acceso a este descansabrazo central con dos lugares para las bebidas, pero al mismo tiempo todo el respaldar por completo cae, es decir, tenemos acceso para bajar si necesitamos algo de la parte de atrás. Al final llega a ser muy funcional y vemos que los asientos pueden reclinarse en la proporción 40-20-40, como determina la marca, y en caso, como les dije, de necesitar agarrarlo de atrás, va a ser muy, pero muy fácil. En caso de que necesitemos llevar a tres personas, vamos a contar con los tres cabezales, los tres cinturones inerciales, pero no va a ser el espacio más cómodo para tres personas, ya que el túnel de transmisión, si bien no es tan voluminoso, pero llega a ser un poco más incómodo para la persona que vaya en el centro. Así que destinado para dos o tres en trayectorias no tan largas, o en caso de que necesiten llevar más personas, destacar que las personas que vayan en la tercera fila sean de más baja estatura para que tengan buen espacio para las piernas. Creo que eso es todo. Como les dije, un espacio muy, pero muy funcional, un espacio pensado para la familia. Destacar que el techo en la parte superior es color negro nuevamente, me gusta cuando es así, y por supuesto lo que va a ser la vista que nos va a entregar el techo panorámico solar cuando estemos en viajes largos. Ahora sí, vamos a manejar esta nueva Outlander para ver qué también se conduce. Repasemos los datos técnicos. La nueva Outlander cuenta con un motor 2500 de 4 cilindros en línea naturalmente aspirado, es decir, sin turbo, que generan 181 caballos de fuerza y 245 newton-metros de torque. Todo esto conectado a una transmisión automática CVT, la cual va a contar con la simulación de cambios, y para ello también vamos a tener las levas de cambio detrás del volante. Como les digo, es la simulación, la verdad se maneja muy bien, sirve para rebases, sirve para interactuar un poco más con el vehículo, pero nuevamente es una transmisión CVT. Hace mucho que no probamos los vehículos en la ciudad y la verdad que, bueno, la razón es porque el tráfico es bastante, se complica un poco más al momento de manejar, pero en un momento más vamos a salir de la ciudad para también hacer todas las pruebas que hacemos normalmente de aceleración, de recuperación, y para ello tenemos que estar fuera de la ciudad. Ahora, hablando del vehículo en sí, aprovechando que estamos acá y hay mucho tráfico, me gustan mucho los sistemas de seguridad con los que cuenta. Por ejemplo, va a contar con el sensor de punto ciego, que va a tener un pequeño triángulo en ambos retrovisores, que cuando tengamos a alguien en el punto ciego, como lo llama la misma asistencia de seguridad, va a alumbrarnos en color naranja. Y en caso de que si nosotros no vimos el vehículo y ponemos nuestra luz de giro para cambiar de carril y tenemos a alguien ahí en el punto ciego, nos va a dar una alerta sonora y también visual. Voy a poner esa pequeña alerta diciéndonos de que tenemos a alguien ahí en nuestro punto ciego, y de igual manera va a alumbrar y parpadear en color naranja el pequeño triángulo que vamos a tener, ya sea al lado izquierdo o derecho, dependiendo hacia dónde vamos a cambiar.
También vamos a tener la asistencia de frenado de emergencia. Es decir, si por algún caso nosotros no frenamos a tiempo, se cruza algún peatón, un ciclista o un vehículo, el vehículo lo va a hacer por nosotros. De esta manera nos ayuda a que evitemos cualquier accidente y sabemos y lo hemos probado en otros vehículos que estas asistencias funcionan muy bien. Obviamente siempre decimos que tienen que estar atentos al momento de estar conduciendo para nunca llegar a utilizar este sistema de seguridad, pero en caso de que lo necesiten es bueno saberlo que lo van a tener ahí en todo momento. Luego, entre otras funciones, la insonorización es muy buena. El tráfico es bastante y la verdad dentro del habitáculo es muy pero muy silencioso. Creo que está muy pero muy bien trabajado, y lo cual que en ciudades que tengan mucho tráfico lo van a agradecer, porque la verdad que adentro van a tener una conversación tranquila. En este caso que estamos haciendo este video me pueden escuchar sin ninguna dificultad. Así que por parte de la insonorización creo que valió la pena venir a esta parte de la ciudad para que podamos comprobar que está muy bien trabajada en la nueva Outlander. En cuanto a la suspensión, es una suspensión independiente. La verdad que está más en el lado del confort, se siente muy suave. A pesar de que en esta versión tope de gama contamos con aros de aleación de 20 pulgadas, aún así creo que la marca hizo muy buen trabajo porque la suspensión es muy suave, muy confortable. Y destacar que esta Outlander en la versión más equipada, hay una variante de dimensiones en cuanto a la altura libre al suelo debido a los mismos aros. En esta versión más equipada tiene una altura libre al suelo de 21 centímetros y en las otras versiones de 20,5 centímetros. La verdad que aprovechamos muy bien estos 21 centímetros, sacamos fuera de la ruta la Outlander y se comportó de maravilla. Tiene su sistema denominado el Super All-Wheel Control, que hereda muchas cosas, por supuesto, de su hermana mayor, la Montero Sport, un 4x4 de pura sangre, que si bien esta Outlander no tiene la misma estructura de 4x4 que tiene la Montero Sport, pero se ha comportado muy bien. Y recordemos que tampoco es para sacarla a una aventura súper extrema, pero cuando necesitemos salir con nuestra familia fuera de la ruta, para un viaje familiar, ir al río, para un viaje recreacional, realmente el vehículo se comportó mejor de lo que yo esperaba. Pasamos por arena, por lodo, por río, por agua, por todo, la verdad, y el vehículo se comportó muy bien. La potencia del motor fue de sobra, pudimos hasta divertirnos un poco haciendo algunos trompos ahí con el mismo vehículo, y como les digo, en ningún momento sentí que golpeó alguna parte mecánica. Siento que su altura libre al suelo está muy muy bien desarrollada, y sobre todo la conducta del vehículo, porque sí fuimos con otros vehículos que eran 4x4, pero él iba por donde los otros vehículos iban. Así que creo que si bien, como les digo, no es para hacer un 4x4 extremo, pero cuando lo necesitemos en una situación de emergencia o cuando querramos salir con nuestra familia, el vehículo va a estar listo para dar todo su potencial, el cual, como les digo, superó muy bien todas las pruebas que teníamos preparadas para él. 0 a 100 kilómetros por hora, Outlander 2023. Ya tenemos los tiempos de la primera pasada, el 0 a 100 en 11,36 segundos, la recuperación de 80 a 120 kilómetros por hora en 7,82 y el cuarto de milla en 17,92. Son tiempos que esperaba, está dentro del segmento. Los más rápidos de este segmento están haciendo 8 segundos alto, 9 segundos en la gran mayoría, luego tenemos muchos de 10 segundos, de 11 segundos, y los más lentos están entre los 12 a 13 segundos. Y como siempre les digo, estas aceleraciones que hacemos, estas pruebas, no dicen nada, no dicen si el vehículo es mejor o peor que otro, si es más rápido o más lento. Simplemente nosotros las hacemos porque nos encantan los vehículos, probar los vehículos y sobre todo acelerar los vehículos y saber
cuáles son más rápidos unos que otros. Nada más que eso. Ahora, dejen en los comentarios ustedes qué tal les parece la nueva Mitsubishi Outlander. Creo que es una SUV que viene a competir a un segmento muy competitivo, pero que la verdad tiene excelente equipamiento, seguridad, sobre todo, que muchas familias buscan eso. Estamos hablando de 5 estrellas, todas las bolsas de aire, los sistemas de frenado autónomo, muchos sistemas en cuanto a la seguridad para la persona que está conduciendo. Y hasta acá llegó el video de hoy. Dejen en los comentarios qué tal les parece esta nueva Mitsubishi Outlander. Llega a nuestro país en 5 versiones diferentes. Acá dejamos estas versiones y sus precios. Y entra a competir en un segmento muy, muy completo en nuestro país. Creo que la Outlander viene a competir, sí, con un excelente equipamiento, muy buena seguridad, excelentes prestaciones 4x4 y sobre todo proponiendo muy buen diseño en esta nueva plataforma que está utilizando. Así que ustedes deciden qué tal les parece, les gusta o no les gusta, si no elegirían esta opción, ¿por qué otra opción serían? Así que déjenla en los comentarios. Lo que a mí me encantó es que tenga las cortinas atrás para la privacidad. Sonará algo muy pequeño, pero si tienen niños en casa, creo que eso va a ser muy funcional al momento de poner la butaca y colocar la cortina en viajes, en el día a día de la ciudad. Como les digo, son pequeñas cosas que hacen que uno quiera un vehículo, y creo que más todo el equipamiento que vamos a tener en cuanto al interior, creo que es una de las mejores opciones de su segmento. Pero ustedes deciden, comenten qué tal les parece. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Autos y Bolivia en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y en todas las redes sociales subimos contenidos diferentes. Mi nombre es Julio Valladares y nos vemos en un próximo video.